Oxímoron. Dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, chica grande. Soy del 64, del 16 de agosto. Mi padre dice que ya soy una chica grande. Voy al encuentro de otras mujeres, otras chicas grandes que con su testimonio me ayuden a encontrar algunas respuestas y nuevas preguntas para armar los apuntes de mi generación. La música nos atraviesa a lo largo de la historia y nos lleva rápidamente a recordar y revivir sensaciones. Las mujeres que entrevisto hoy han puesto el cuerpo y la voz al servicio del decir para entregarnos el corazón y su arte. Nosotros cantábamos y, si bien la dictadura fue un solo silencio, que fue esa sirena, en el mismo momento en toda nuestra patria. Y fue ese ensordecedor ruido el que nos decidió como silencio. Ese ruido vale nuestras ganas, vale nuestras libertades de hoy, vale nuestro compromiso. Me acordaba con ella, cuando decía lo de alfabetización, nosotros habíamos formado un grupo de canciones de protesta. Entonces decís, sí, era por el solo gusto de cantar. No, era por la terrible necesidad de decir. Entonces una de las canciones decía, cuando no sirve la canción porque en la mesa falta el pan, no sé si darte el corazón, mi voz, la flor o algún fusil. Y la cantábamos con unas ganas. Y empezaba a cantarse la canción para Gabriela. Mataron a Gabriela por ser libre porque pensaba, a pesar de ser mujer, y estaba Pedroni atrás, y estaba Víctor Jara, y estaba Violeta Parra, y estaban los Quilapayún, y estaba la Negra Sosa. Y estábamos cantando una Latinoamérica que hablaba de las mujeres libres y comprometidas, de un mundo que se quería, se pensaba, estaba dispuesto a plantarse en la justicia social. Esa fue la sirena. Voy al encuentro de una artista que se mueve cómoda desde el rock a la balada. Transita por el tango y hace pie en el folclore. Ella es Patricia Sosa, una mujer que está en este mundo mucho más que para cantar. ¿Para vos qué es ser una chica grande? Es como más fácil el ser una chica grande. No te avergüenza encarar a fulano o a mengano y decirle, loco, teneme en cuenta para esto. O, ¿yo puedo hacer esto? Claro que lo puedo hacer. O decir, no puedo hacerlo. Es más fácil. Instalar una mujer en el rock era un poco desafiante. Y a veces te encontrabas con cada cosa, como por ejemplo estar subiéndome al escenario, corriendo porque la banda había empezado a tocar, ¿viste? Yo escuchaba... Yo subía al palo y me agarraba un tipo en el aire, y me bajó, me dijeron, la minita de los músicos abajo. Entonces... A grito pelado tenías que estar. No, este es mi lugar. Y no me vas a correr. Cosa que no es de mi naturaleza. Yo soy todo lo brava que tengo que ser si es necesario. Pero soy absolutamente conciliadora. ¿Y eso te representa un costo después? No, a mí me representa mucho más costo no hacerlo. El tener estipulado lo que uno quiere y lo que uno no quiere. ¿No es cierto? Generalmente uno tiene más estipulado lo que uno no quiere. Lo que uno quiere, en mi caso, va variando todo el tiempo. Eso también es muy de chica grande, me parece, que es la parte de chica, ¿no? De estar siempre cambiando. Mira, yo considero que el arte es movimiento. Y a mí me da el cuero para no instalarme exactamente en un lugar. Y también tengo la libertad. Me cedo la libertad de probar diferentes géneros, diferentes cosas. Hice un espectáculo de tango, lo hice 4 meses. Sé que no es mi lugar. También hice giras de folclore durante 2 años con el maestro Ariel Ramírez y sé que sí es mi lugar también. Y ahora estoy haciendo un disco de rock que te pone los pelos de punta. Sí, tampoco me gusta encasillarme. Y cuando me están encasillando, que les encanta, me fui.
uno se siente expuesto cuando tiene que hablar de uno mismo y tiene que decir con absoluta sinceridad lo que uno es. Cuando no controlo la situación. Todo el tiempo. Me siento expuesta cuando hay malos tratos, situaciones de abuso. Cuando estoy pendiente demasiado de las miradas de los otros. Todo el tiempo que salgo de mi casa me siento expuesta. Plantarse en el escenario no es fácil. Cuando me planto me vas a ver parada con una posición que se llama posición de ataque, con el plexo abierto, decidido a recibir absolutamente toda la energía que va a entrar, reciclarla y largarla en forma de sonido. Que el aura se te tiña de notas musicales. Y además, no creer que es uno el que lo está haciendo, sino que esto es un don. Entonces aprender a escucharse, escucharte, disfrutarte, y con eso cerrar los ojos e iluminar. No sirve hacer 40 conciertos en 40 días, porque no los disfrutás. Está mal, es hasta obsceno. Bárbaro, recibí un don, mirá qué bárbaro que soy. Yo puedo cantar y al final divino, pero no lo disfruto. Estoy esperando bajarme del escenario para irme tranquila a mi casa. Entonces aprendí con meditación, mucha meditación, ¿no? Leyendo muchos libros que me ayudaban a abrirme la cabeza por un camino espiritual a donde yo estaba destinada a transitar. ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste? Y yo me reenamoré. Y fue fines del 99. Yo estaba sola y yo lo extrañaba a Oscar. Sabía que lo quería mucho, que era mi refugio de familia. No sabía bien si estaba enamorada. Viste que el amor te confunde. Y que uno no sabe si te acostumbraste, si no te acostumbraste, si extrañás lo que idealizás. Porque uno suele idealizar el pasado. O a la Patricia que eras con ese Oscar. Claro. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, ¿no querés que vayamos a recibir el Milenio a un barco en el medio del mar? Él me escuchó seriamente y me dijo, ok, yo puedo salir tal día. Y nos reenamoramos. Y desde ese momento somos inseparables, casas separadas. Sé del trabajo de tu fundación, donde la realidad es muy dura y es el aquí, ahora. Yo estaba tocando en Córdoba cuando me entregan un sobre oficio color rojo. Decía que esa noche la tribu se sintió morir porque habían muerto dos niños por desnutrición. Un adolescente había intentado suicidarse. Hacía una semana que no conseguían el alimento. Entonces esa noche decidieron hacer el ritual del fuego. Se pusieron a rezar para que el fuego les indicara el camino a seguir. Y en el medio del rezo, por una ruta, por un camino de la tierra o del cielo, se escuchó, y te amaré. Y ellos lo tomaron como una señal. Y salieron al pueblo a averiguar quién podía cantar esa canción. Y un chico de un colegio les dijo, mi mamá tiene ese disco. Y se fijó el chico por internet en qué lugar me podían encontrar. Y juntaron el pasaje de ida de una india que me dejó un sobre rojo en una boletería. Había el contacto de una iglesia. Y digo, mire, me llegó una carta, ahí hay una india. Sí, sí, un momentito que le paso. Y le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Esperando que usted me llame. Y bueno, si yo no te llamaba, si la carta se perdía. Y se rió con una risa que todavía la tengo grabada y me dijo, pero no, si era de Dios. Yo escribo mucho en mi blog. Entonces escribí esta historia que había pasado. Al otro día me llama Oscar y me dice, Patricia, ¿estás pidiendo plata por internet? No. ¿Cómo? Porque acá me están llegando de billetes de 2 pesos, de 5. Ayude a la India, dice. ¿Qué India? ¿Vos sabés que en 24 horas junté 3.400 pesos? Ay. Llamé a mi hermana y a Patricia, a mi manager, y dije, chicas, me voy a Córdoba, ¿me acompañan? Y salimos 12 de la noche para Córdoba. Y ahí me contacté con ella y tuve como ese pacto, sellé como ese pacto ahí con las miradas que yo iba a conocer ese pueblo. Y después de ese mundo, la frivolidad del show, ¿no? Intento que nunca más mis conciertos no te dejen un mensaje.
No, nunca más. Yo no quiero que mi concierto sea solamente música. Mis conciertos tienen que dejar un mensaje. Si no, hasta para mí sería aburrido. Si tuvieras que elegir una canción que te represente a vos, que es, esta es mi canción. Una es Aprender a volar. Aprender a volar yo la escribí después de una pregunta de Marta a los 5 años de mi hija. Me dijo, ¿qué es lo que voy a empezar ahora que está todo regalándome cosas? ¿Qué es la primaria o es algo más? Entonces la acosté esa noche y le respondí, duro es el camino. Dice que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Por otro lado, hay una canción que se llama Bendigo, que es una frase que dice, bendigo la suerte de haber decidido correr el riesgo de vivir. Y cuando lo escuché dije, está bueno echar bendiciones. Uno no compra karma y además elige que es la mejor manera de vivir, bendiciendo al otro. Yo quiero seguir haciendo música y vos sabés que a mí me encanta ser actriz y me ofrecen cosas y siempre me gana la música. En mi cartera llevo 2 billeteras, por supuesto lapicera, por supuesto papeles. Tengo siempre mis tapajeras, mis anteojos. No salgo a la calle sin los anteojos, no veo nada. El perfume. Templanza. Alerta. Dejarte atravesar. Todo es importante. Perder el miedo a vivir. ¿Alerta? Sí. Yo quería poner alerta. ¿Te acordás? Ay, ¿se te ocurrió primero que era Patricia Sosa, decís? No, yo quise poner alerta y vos me lo rebotaste la otra vez. Y pusiste respuesta. ¿Dónde era? Me gusta lo de celebrar la alegría, la sabiduría. No sé si me gusta celebrar la alegría, pero sí celebrar la sabiduría. Sé de dónde vengo y sé de los olvidos, por todo lo que habían dicho las chicas en el otro capítulo. Sí. A ver, toquémosla toda un poquito entera, a ver. Y pongo esto de Patricia, la primera. Dejábamos 2 libres. Chicos, ¿para qué? Grandes, ¿para qué? Chicas, ¿para qué? Grandes, chicas. Chicas, ¿para qué? Grandes, ¿para qué? Chicas, ¿para qué? Chicas, grandes. Grandes, ¿para qué? Chicas, ¿para qué? Grandes, ¿para qué? Grandes, chicas. A mí lo que me calienta es eso, que me arranquen, ¿no? Que me arranquen algo que yo no cedí. La dictadura, yo estaba iniciando mi carrera en La Plata, estaba en segundo año, recuerdo, bueno, cuando fue la noche de los lápices, que fue, bueno, era una instalación de un terror que uno no sabía de dónde venía. Yo estaba en el centro de estudiantes de mi facultad, como correspondía en ese momento, que uno participara, bueno. ¿Y qué hicimos? Con un grupo de amigas, hicimos un grupo de música, con lo que sabía tocar cada uno. Entonces, teníamos canciones. Y después hicimos una recopilación de anónimos latinoamericanos que salíamos a cantar a la escuela, porque éramos docentes, además. Y esas se podían, porque eran anónimos latinoamericanos. Es folclore. Es folclore. Como si el folclore no fuera la representación viva de la memoria de los pueblos. Porque, en definitiva, es eso. Entonces, nosotros así, aprovechando, digamos, esos resquicios que dejaba este sistema duro, malvado, cruel, ¿no? Pero al mismo tiempo ignorante, era como que de alguna manera le torcíamos un poco el brazo. Cuando veíamos que los chicos habían cantado una canción que hablaba, qué sé yo, no sé, Pajarillo Verde, algo así, digo, bueno, algo más. Esto es como salir un poco, tenemos un poco de oxígeno. Cuando pienso en mujeres fuertes, en voces potentes, viene a mi mente Adriana Varela. Thank you.
Ella es la que calienta el escenario en cada interpretación. Compañera perfecta de noches largas. Adriana tiene el corazón en la voz. ¿Qué es ser una chica grande? Una chica grande es ser una chica madura. Una chica grande, mirá, yo te voy a decir algo. Cuando yo era muy chiquita, siempre quise ser grande, una mujer. Yo quería ser una mujer, siempre. Me capturaba la estética de la mujer adulta y con un lugar en el mundo que ellas se habían ganado, de maestras, directoras de escuela. Esas eran las mujeres que me atraían y yo quería ser así. ¿Te resultó muy difícil abrirte el camino como mujer? En mi caso, yo elegí la manera fácil, pero en el sentido de que no me compliqué a ver qué le pasaba a los varones y yo les movía el... No, yo entré desde un lugar de aprendiz, ¿no? De alumna. Entonces, por supuesto que había cosas complicadas y difíciles, pero no le di mucha bolilla a eso. Me quedé con lo bueno y me acuerdo solo de lo bueno, porque es más cómodo vivir con los buenos recuerdos y con la gente que te ha ayudado. Y me ha ayudado la gente más brillante del tango. El polaco Goyeneche, Horacio Salgana, Tilio Stamponi, Chupita Stamponi. Todos los más grosos han sido muy generosos conmigo. Todas las minas que laburamos nos resulta complicada la carrera, los hijos, pero en tu caso, bueno, tiene el plus de los horarios, de la trasnoche. Bueno, a mis hijos me los cargaba cuando hacía lo que yo llamo la clínica, ¿no? Estos hombres que realmente veían quién era yo y me querían como era, los cuidaba mientras yo cantaba y después me tocaba a mí quedarme con ellos y volverme en un taxi con ellos dos, que era lo que yo ganaba. Yo ganaba para tomarme un taxi solamente. ¿Cómo ves a las minas de tu generación? Hay un ensayo que se llama Hijas del Rock and Roll, ¿no? Que tiene que ver con todos los despertares de la generación que fue chica a los 60 y púber o adolescente a los 70. Y yo creo que la gente, las minas de mi generación, la que pudo, digamos, sostener o guardar en su corazón esa llamita viva de lo que significa haber vivido esa época, somos todas hijas del rock and roll. ¿Vos sos de las que en la época de la dictadura ponían que en los cassettes se escuchaban otras músicas para...? Sí, y nos pasábamos por abajo de la mesa de la universidad los cassettes de Silvio como una novedad poética y fundamentalmente porque desde la poesía se hablaba de la revolución, ¿no? Así como Cuba, o como el Che, o como Silvio, Pablo, etcétera, fueron parte de nuestra juventud, ensordecidos, ¿no? O sea, teníamos que escucharlo bajito. Así también fui una de las que tuvo que callar la palabra Perón o la palabra Eva en la juventud. Mi canción favorita es Sobreviviendo. Mi canción es La vida color rosa. Rajuña las piedras. Crimen de Gustavo Cerati. La música de Titanic. Vals Vienes. A mi manera. A mi manera. Chica material. Hay una canción que a mí me genera algo profundo. Y no es la que más me gusta, pero me pega en un lugar muy profundo que casualmente tiene que ver con la palabra mujer, que es Woman, de John Lennon, ¿no? Me llega al alma. Tiene mucho que ver con mi juventud, pero fundamentalmente con esa cosa de mujer grande, o de chica grande, que dice, bueno, que en inglés es mujer, ¿no? ¿Puede haber pasado que un hombre te descaliente por la música que escucha? Sí, claro. Hay gente que me descalienta por la música que escucha, pero fundamentalmente cuando la música es cool. Me gusta el hombre que puede permitirse escuchar música buena, pero también música que lo que vulgarmente le dicen grasa. Me descalienta cuando el hombre traza como una especie de perfil histérico y te diría sectario de lo que se debe escuchar. ¿Y qué te calienta? Que me arranquen, ¿no? Que me arranquen algo que yo no cedí. Que sin darme cuenta hayan logrado sacar de mí
lo mejor, que es lo menos previsible o lo menos calculado, ¿no? Eso me calienta. Mucho. ¿Cómo llevas el tema del paso del tiempo? Creo que hay determinada edad en donde la estética es muy bonita de conservar, porque una mujer bella no tiene por qué ser una mujer joven solamente, o jovencita. Y me parece que ha llegado el momento en que la mujer tiene que saber que tiene que abrir otros libros para poder alimentar otros lugares de su cuerpo, que están también en el cuerpo, porque somos una integración, somos integradas. El tema de la información, de lo que es saber, el conocimiento, hace que una mujer un poco más sabia sea una mujer un poco menos exigente con su cuerpo y el paso del tiempo. Pero bueno, yo me llevo bien, yo me estoy llevando bien. No extraño la juventud porque sufrí mucho de joven, mucho. Fundamentalmente porque no podía hacer lo que quería y porque había mucha prohibición en el entorno y mucho miedo. Así que estoy contenta con ser adulta hoy. ¿Vos pensás que la música puede hacer una revolución o puede provocar una revolución? Yo creo que la música acompaña a las revoluciones permanentemente y creo que la revolución de hoy es una revolución, digamos, diferente, que se está gestando también desde un lugar de la tierra, de la Pachamama, te diría, ¿no? De todo esto que tiene que ver con lo más aborigen, con lo más desconocido. Sí, la música acompaña revoluciones, no es que las hace, las hacen los hombres y las mujeres, desde lo mejor y lo peor de cada ser humano, como todos, desde la luz y desde la oscuridad, pero la música acompaña siempre. Creo que es un factor importantísimo en todas las revoluciones de todo tipo. Y en mi cartera hay perfume, llaves, alguna esencia por si me baja la presión, una billetera con documentos, gafas, por supuesto, de todo tipo, porque soy fanática de los anteojos, de las gafas, abanico, lápiz labial. Las palabras como luz, como oscuridad, alma, pensamiento, deseo. Las chicas grandes saben hacerse escuchar. Sus voces pueblan los distintos ámbitos de la sociedad, desde lo cultural a lo político, desde el arrullo de una madre a la potencia de una política en el Congreso. Las voces de las mujeres hoy vibran notas altas para ser oídas donde haga falta. Estuve con Adriana Varela, me encantó. Mira. Está como muy conectada en la tierra, muy en el presente. Tiene una forma de ser que tiene, que eso trasunta en cómo canta, ¿no? Es como que es rock and rollera que canta tangos, ¿no? Muy espiritual, Patricia, ¿no? Sí. Eso me gustó. Y ese trabajo que ella hace. Dijo una frase de fundación. Muy intensa parte para hablar, ¿no? Es como... A mí me conmovió mucho. Mm. Tengo un plan personal, llegar hasta el final, y mientras me pongo contenta, me pongo molesta, y pierdo la paciencia. Está bien. Quiero entrar escondidas, ser novia fugitiva, salirme de la vía, romper la melodía. Eso es lo que me parece que es muy importante para las generaciones que vienen, la posibilidad de elegir qué es lo que querés llevar adelante como vida sin tener condicionamientos, sin tener que responder a un mandato social establecido, ¿no? Se nos carga con situaciones que las tenemos que llevar adelante por ser mujeres y que a un hombre no le sucederían, eso está claro, y esto no ha sido fácil.